muchacho. Ahora, ¿en qué problema te metiste? Se le acusa de cómplice. ¿A qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste. El demandante te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alojó justo en el centro y nada lo... ¿Qué tal, estimados seguidores de las redes sociales y de peso.com? Les saluda Jorge Luis Sucre Ramírez desde Avenida de los Insurgentes, frente a Plaza Las Américas. Hace unos minutos, personal de la Dirección de Tránsito, al mando del director Jorge César Santana Pot, iniciaron un operativo de concientización en automovilistas para respetar los señalamientos de tránsito y con ello evitar los accidentes mortales, que de acuerdo a las estadísticas son la principal causa de muertes en la capital y en carreteras federales. ¿Nos recuerda su nombre y su cargo? Jorge César Santana Pot, director de tránsito del estado. ¿Qué es lo que se está realizando en estos momentos? El día de hoy ya iniciamos un operativo de concientización dentro del programa que tenemos por un Quintana Roo sin accidentes. Vamos a iniciar una acción de concientización, un operativo de concientización dirigido a que todos los conductores respeten el límite de velocidad. Ahorita los pocos accidentes que hemos tenido o que tenemos en la capital son de intensidades mayores. Entonces, aunado a eso, nosotros como Dirección de Tránsito, en las medidas preventivas tenemos que empezar primero a hacerles la conciencia a los conductores que respeten los límites de velocidad. ¿Se va a aplicar el operativo radar en próximas fechas? Vamos a iniciar a partir de mañana. Ok. Recalcar que por el momento van a ser operativos radares de concientización. Ok, no va a haber infracciones. No, por el momento no. Okay. En los operativos, vuelvo a recalcar, donde se utilice la pistola radar, que es un aparato de medición, no se va a infraccionar a nadie. Lo que vamos a hacer, operativos de concientización, operativos preventivos. Ok. Gracias, comandante. Bueno, ya escuchamos al director de tránsito, Jorge César Santana Pot. Gracias por seguirnos, no dejes de leer la edición impresa de mañana para mayores detalles. Calle 43 con 44 del centro, se registra este accidente. Ahí vemos a los vehículos involucrados, este automóvil blanco con placa ZAK2934 del estado de Yucatán, pues se impacta contra este otro automóvil azul con placa ZCN 163, letra A. Esto ocurre aquí en la calle 43 con 44 del centro. Terminan en esta situación ambos conductores. Al lugar, pues ya ha llegado la Secretaría de Seguridad Pública, se está a la espera del arribo de las aseguradoras. Sin embargo, a pesar de este accidente, el tránsito vehicular no se ha visto afectado en el lugar, a pesar de la posición en la que quedan ambos automóviles, que pues bueno, se impactan de frente. También hay que recordar y hay que señalar que a pesar de este accidente, no hay lesionados en el lugar. Para SN Policiaco, Gretel Mac. No hay lesionados en este accidente que ocurre aquí en Cordemex, en la calle 49. Este automóvil con placa YZD881A se estrella contra la fachada de un predio, esto evitando no atropellar a una bicicleta que transitaba en el lugar. Para SN Policiaco, Gretel Mac. Muchacho, ahora, ¿en qué problema te metiste? Se le acusa de cómplice. ¿A qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste. El demandante te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alojó justo en el centro y nada.